Una posibilidad que se pretende implementar en la agilización de los cruces de mercancías hacia Estados Unidos por la aduana de Otay podría ser mediante la programación de horarios. Es un proyecto que fue presentado durante la reunión bimestral del Comité de Trabajo Smart Border Coalition, que tuvo lugar en esta ocasión en la ciudad de Tijuana. Este proyecto consiste en facilitar que toda la carga cruce más rápido la frontera, que tú puedas reservar un espacio y al reservar ese espacio, obviamente evites, en lugar de cruzar en una hora, dos, tres, cuatro, cinco, a veces inclusive hasta 8 horas, puedas cruzar en 10 minutos. Existe un gran interés de empresas en ambos lados de la frontera por la implementación de un mecanismo de este tipo, por lo que se plantea ya un acercamiento con las autoridades federales, tanto de México como de Estados Unidos, para que puedan generar las condiciones y ponerlo en marcha. Según estudios que se han hecho en San Diego, anualmente se están perdiendo alrededor de 7.2 billones de dólares al año, solamente en la parte de Otay, como costo de oportunidad. Entonces nosotros pretendemos apoyar a esas empresas que están perdiendo ese dinero con un sistema como este. Un mecanismo similar ya se implementa en países tanto europeos como asiáticos con bastante éxito. El funcionamiento es que a través de una plataforma, de una aplicación, obtengas y obviamente pertenezcas a la plataforma, reservas el espacio y dices a qué horas y qué días están disponibles para poder cruzar. Ahora es bien importante, si tú eres una compañía grande con mucho dinero, quieres reservar todas las fechas, va a tener la función de que reservas y después de un tiempo puedes volver a reservar. Así le damos la oportunidad también a compañías más pequeñas. El proyecto inició en mayo pasado con un apoyo de la UCSD para generar la plataforma. Hasta el momento no se puede concretar una fecha porque para eso es necesario que los gobiernos de ambas naciones tomen la decisión de su implementación. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN y Uniradio Informa.